Bueno, conclusión. La textura ha salido fina, tampoco no se esperaba que creciera esto mucho. La textura está blandita, muy blandita, y la textura es bastante aceptable. Lo único que pasa es que el exceso de sacarina. En internet yo he sacado las proporciones y las proporciones que salen en internet es que por cada 10 gramos de azúcar equivale a 1 gramo de sacarina. Pero falla, yo le he echado, con eso pues le he echado las 9 gramos que equivaldría a 90 gramos de azúcar. Está bien, pero esto hay que reducirle la sacarina, por lo menos, yo creo que con 5 gramos va bien, 5, 6 gramos todo lo más. Quedaría muy bien, perfecto. Bueno, voy a hacer un brownie, pero un brownie muy especial. Este brownie es totalmente vegano, bajo en calorías y espero que salga bueno. Es la primera vez que lo voy a salir. Es una receta modificada de las que he visto por internet, pues la he modificado un poco y no sé el resultado. Yo espero que sea bueno. En lugar de harina, estos son alubias de soja. Entonces la he puesto en agua, la he hervido y ahora mismo pues están tiernas, están cocidas. 20 gramos de cacao, un poco de vainilla. Estos son 9 gramos de pastillas de sacarina. No sirve el líquido no, porque lo que hace es agregarle líquido a la masa y el brownie no debe de. El líquido tiene que estar muy controlado. Así que. Esto equivale a unos 180, unos 90 gramos de azúcar. Y esto se le llama huevo de lino. Se echa con 2 cucharadas de. En este caso, esta receta es con 2 huevos. Por lo tanto, es 2 cucharadas de lino y 6 de agua. Todo esto lo voy a poner junto y lo voy a batir. Voy a echar el cacao, lo voy a reservar, lo voy a echar para el final porque si no me lo oscurece y no veo si se me ha deshecho la pastilla, porque esto es importante que se deshaga. Así que voy a mezclar primero esto y lo voy a triturar y vamos a ir siguiéndolo por pasos. Se me ha olvidado mencionar que lleva también 30 gramos de aceite de coco. Esto lo voy a meter en el microondas un segundo o dos para que se derrita. Ahora mismo está sólido de haber estado en el frigorífico y nada, y lo voy a derretir para también agregarlo a la mezcla. He tenido que agregarle los líquidos porque la pastilla no, entonces es un error, hay que deshacer las pastillas antes y luego mezclarlas. Entonces he echado los líquidos y lo he batido bastante hasta que se ha disuelto he hecho bien no agregarle el cacao porque si no, no hubiese visto que las pastillas no se habían deshecho. Ahora ya le voy a agregar el cacao y lo voy a colocar en el molde. El horno lo tengo precalentando a 180 grados. He cogido un molde pequeño. ¿Qué tamaño? No sé qué tamaño será. Y le he puesto en el fondo, le he puesto un poco de papel de horno, porque como es la primera vez que lo voy a hacer, no quiero que se me pegue al fondo. Y las paredes lo he puesto con aceite. Bueno, lo he marrumeado todo de aceite y le he puesto la plantilla debajo, para que se quede fija. Y ahora volcaré la mezcla y lo meteré en el horno. Bueno. Pues ya está, y ahora lo voy a meter en el horno a 180 grados, 30 o 40 minutos. Ya dependiendo, lo iré controlando con el palito. Bueno, pues vamos a meterle el palito. El palito sale. Bueno, sale un poquito húmedo, lo voy a meter por el lado a ver.
pasado 30 minutos. Bueno, he parado el horno, porque lo he visto que el palillo no salía muy mal, y entonces lo voy a dejar unos 5 o 10 minutos con el calor residual del horno. Y así en el arroz no gastamos menos energía. Bueno, pruébalo, a ver, ¿qué tal? ¿Y el té de dos? No. Ah, con la mano, ¿no? Sí, con la mano. La bestia. Sabe mucho a sacarina. Pero en definitiva vamos a estar apartando esto. Está bien. El sabor es muy...